El general retirado diplomado Estado Mayor Tomás Ángeles Daguajare y el general brigadier diplomado Estado Mayor Roberto Dagui González fueron arraigados este jueves por la PGR, quien los investiga por presuntos vínculos con el crimen organizado, basados en declaraciones de testigos protegidos. Luego que un juez federal otorgó el arraigo por 40 días, los generales fueron sacados de las instalaciones del asiedo y llevados a una casa de arraigo. Los familiares y abogados de los generales han acusado a la PGR de violar los derechos humanos de los militares al negarles poder tener la asesoría de sus abogados particulares, a quienes les han impedido ver a sus clientes. Los generales, denuncian, fueron obligados a aceptar una defensoría de oficio. Rinde su declaración ministerial. Lo que le dijo el general a su esposa es que él dijo que eran mentiras todas las imputaciones que traía de los testigos protegidos, hasta donde sé son dos. Y después de decir eso, dijo que se reservaba su derecho a declarar y desgraciadamente pues no ha podido tener defensa adecuada porque no nos han permitido el acceso, en franca violación a sus garantías individuales y a sus derechos humanos. Es increíble que teniendo una representación particular y habiéndonos presentado aquí ante el asiedo, se nos impide el acceso a representarlo, ¿verdad? Es un derecho de él, ¿verdad? Entonces, sabemos que los defensores de oficio, bueno, medianamente hacen lo que pueden y muchas veces pues no hacen mucho, ¿verdad? Entonces porque pues, son empleados del gobierno y a veces hasta inclusive se prestan al mismo juego de la ciudad. Hasta el momento ni los familiares ni los defensores han podido tener acceso a la averiguación previa y saber de qué delito se les acusa a los dos generales. De acuerdo con trascendidos de funcionarios de la PGR a la prensa, los militares son acusados de probables nexos con el crimen organizado, al brindar protección al cártel de los hermanos Beltrán Leiva, según consta en una averiguación previa del 2010 por dichos de testigos protegidos. Su esposo le dijo que era un testigo de oídas, o sea que él sabía que Jennifer, el testigo protegido, sabía que le habían entregado dinero al general de la Barbie, ¿no? Entonces, pues es un testigo de oídas y es un testigo que ya no ha, sus declaraciones no son muy confiables de acuerdo a los procedimientos penales que se han llevado a cabo, ¿no? Guadalupe, esposa del general brigadier Roberto Dagüe González, aseguró que teme por su seguridad y la de su familia al no saber de dónde vienen las supuestas acusaciones hacia su marido, por lo que pidió se reservara su identidad. No sé quiénes van a ser la fuerza de esos hombres que quieren que vayan a la lucha, porque los mandan a la guerra y sin fusil. Yo quiero que estén aquí presentes la gente de la Secretaría para que los apoye, porque la verdad nos dejaron solos. Yo no sé si haya consigna del gobierno de la República, línea del Estado Mayor Presidencial, yo no entiendo qué es lo que vaya a pasar, ¿verdad? Entonces, porque no nos dejan entrar ni a los abogados. Entonces necesitamos que se abra una situación, que se amplíe la información a la ciudadanía, porque dan unos dos golpes muy espectaculares y la verdad no es lo que está sucediendo realmente. Me preocupa la seguridad de mi familia, de mis hijos y de toda mi familia. ¿Usted ya pudo ver a su esposo? Yo ya pude platicar con él, ya me explicó cuál es su preocupación. Él pues realmente está muy está molesto porque son situaciones que han estado haciendo las grandes cosas así, mucha información falsa. Los abogados del general brigadier Roberto Dagüe González interpusieron ya una demanda ante la Comisión de Derechos Humanos contra la PGR por violar los derechos humanos del general, como lo hiciera también ayer la Defensoría del General retirado, diplomado Estado Mayor, Tomás Ángeles Daguajare. Pero no, yo lo que quiero es que esas personas den la cara, porque ya no es justo que en el país estén dándole más crédito a un testigo protegido que no conocemos, que son malhechores, que están en las tinieblas, mientras que nuestros maridos y andan, ahora sí que andan en la lucha, ¿no? Entonces, no se me hace que sea equitativo ni justo. Y yo lo que pido como esposa de un general, que se ponga atención a este caso y que por favor, pues que acudan las autoridades correspondientes a darle agilidad. Alberto Torres, El Universal.